I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. Bueno, seguimos con más piezas sueltas. ¿No es cierto, Vero? Por supuesto que sí, y ahora seguimos con el tercer bloque. Te cuento, María Inés, que el tercer bloque tiene que ver con la pieza suelta, la pregunta pieza suelta de la semana, que en este caso, yo les cuento, vayan tomando nota, les voy a mostrar. Dentro de esta palabra, curable, hay un animal escondido. Ustedes tienen que descifrar qué animal es. La gente que se vaya comunicando para decirnos cuál es este animal o bien dejarnos su mensaje, que a fin de programa haremos un sorteo. Curable es la palabra, a ver, direct, no podemos enfocar, ahora sí, curable. ¿Sí? Bueno, dentro de curable hay un animalito escondido que nosotros queremos saber cuál es. Es muy, 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 muy fácil. A prestar atención. Ay, al pie está saliendo escrito. Gracias, Direc. Buenísimo. Descubrí el animal oculto. Llama o mándanos tu mensaje. Al final del programa hay un sorteo. A ver si te llevas algún premio, seguro que sí. Bueno, Marine, seguimos con más preguntas sobre tu trayectoria, tus libros. Contanos, Nacho. Bueno, ¿qué tipo de género te gusta más? A mí me gustan, ¿para escribir o para leer? Para ambos. Para ambos, dale. Para leer me gustan las novelas. Sobre todo antes leía también cuentos, pero casi no leo cuentos, leo muchas novelas. Y para escribir me gusta todo, me gusta la novela, me gusta el teatro y me gustan los cuentos. Ahí no tengo preferencias, cada uno tiene su parte buena y su parte no tan buena. Espectacular. ¿Alguna novela que estés leyendo ahora o que de repente te haya marcado? ¿Qué leíste? Que me haya marcado, volví a leer cuando empezó la cuarentena, algo que hacía había leído hace muchísimo tiempo, que es El amor en el tiempo del cólera, de García Márquez, porque justamente, bueno, hablaba de la epidemia de cólera, y recordé ese libro que lo había leído hacía como 20 años, y la verdad que lo disfruté un montón, porque por supuesto me acordaba poco, ¿no? Me acordaba en términos generales de qué trataba el libro, pero la forma de escribirlo y lo que sucede y lo que cuenta es maravilloso. Así es. Nacho, tenés ahí otra pregunta. Otra más. ¿Recordás algún personaje de alguno de tus libros o cuentos que te gustaría que existiera? Qué lindo. No, porque para mí es como que existen todos, ¿qué querés que te diga? Claro, son todos reales, todos tienen voz, todos. Son todos reales, claro. Claro. Sí. No sé qué podría hacer si me los encontrara realmente, estarían como afuera, es rarísimo pensarlo, sí. Claro, claro que sí. ¿Y tenés alguno preferido de repente? No, los personajes y las historias creo que comparten con uno ese momento, ¿no? Y ese tiempo de la creación y después como el recuerdo de lo que fue, pero no tengo uno que sea mi personaje preferido, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, yo te quiero hacer una pregunta para todos aquellos chicos o no tan chicos que están escribiendo sus primeros cuentos. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de escribir? Bueno, eso es realmente muy personal porque es muy, a ver, mismo los autores, ¿no? Escriben de distintas maneras, algunos empiezan anotando cosas y después buscan las anotaciones y arman la historia a partir de ahí, otros son más espontáneos y es algo que los impresionó, unos corrigen muchísimo, otros no corrigen nada,
No hay recetas, digamos, para eso. Lo único que hay son las ganas y la necesidad de contar esa historia o de escribirlo. Ahí sí, eso no hay, es irreemplazable. Pero estando esto, cada uno va encontrando su propia forma, creo yo. Exactamente, espectacular. Bueno, estamos entrevistando a María Inés Falconi, escritora argentina. Nos vamos a ir un pequeño cortecito, no te vayas, porque queda mucho más programa todavía. Comunicate, llamanos, escribimos. Nacho, recordá por favor las líneas telefónicas para que nos dejen un mensaje, participen o bien charlen con nosotros. Y hagan una pregunta a María Inés si quieren. Perdón, mira. Bueno, las líneas telefónicas son 2076-7776 o 2053-6104. Repito, Vero, 2076-7776 o 2053-6104. Igual las telefónicas aparecen al pie de la cosa. Acá. Exactamente. ¿Con qué nos vamos, Nacho? Ahora contanos. Con los twists, con la canción El Estudiante. Y suena así. Dale, a estudiar todo el mundo. Pero oye, lo que si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las de esta casa. ¡Pero papá! ¡Cállese, le digo! Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, a estudiar todos los estudiantes, ¿eh? Marinette, te queríamos comentar también, ahora con esta nueva modalidad que ya se ha implementado, dadas las circunstancias, los chicos que están accediendo a sus clases a través de Zoom. ¿Qué te parece esta experiencia? ¿De repente vos crees que más adelante tal vez podría ser esta forma de recibir sus actividades académicas? ¿Se ha adelantado? Pero bueno, sabemos que de repente no estábamos aún preparados tecnológicamente para, bueno, atravesar estas circunstancias. ¿Vos qué opinas al respecto de este momento en atención a la parte académica, no? No, yo creo que es un gran avance. Espero que no se deje de lado. Creo que lo académico funciona mejor por Zoom que en forma presencial. El Zoom no reemplaza el vínculo y el contacto humano con los amigos, con la escuela, con las normas, con lo que significa pertenecer al grado y a la escuela, y eso es irreemplazable, eso por supuesto tiene que volver también, también y sobre todo, digamos, porque es gran parte de la formación, pero a nivel académico creo que donde se supo utilizar, se sirvió muchísimo más que el presencial en el aula. Los maestros no estaban preparados, hicieron lo que pudieron, tuvieron
muy poca ayuda, en el sentido de que nadie les dijo, ni los entrenó, los tiraron ahí a la cancha y se arreglaron como pudieron. Y el problema no fue tecnológico, fue pedagógico, ¿no? O sea, perdimos mucho tiempo en preparar a los docentes para que pudieran tener herramientas para llevar adelante esto, y lo tuvieron que hacer a los ponchazos con los... De la noche a la mañana. Exactamente. También de repente se puede observar que en los chicos, cuando reciben la educación a través de Zoom, por ejemplo, ¿no? Hay otras plataformas, de repente Edmodo, bueno, en el caso de Nacho, utilizan esa plataforma del cole. ¿Se puede decir que los chicos en este momento, los alumnos, prestan más atención de esta manera? ¿O les sirve de repente para organizarse e independizarse más? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo primero que a mí me da la sensación es que no están presionados con el horario. Claro. O sea, ¿no? Esta cosa de tienen que terminar porque va a tocar el timbre, es una presión espantosa, porque el que es rápido, pero el que no es rápido recibe presión. La sufre. Así, claro, así, bueno, nada, o sea, es cierto que también los padres tienen que poner mucho de sí mismos, que sí. Por un lado está mal, pero por otro lado no sé si está tan mal. O sea, no sé si está tan mal esta posibilidad de compartir y enterarse de qué es lo que, de cuál es el proceso de los hijos en el aprendizaje, por supuesto. Es una forma también de acompañarlos, de ser parte en el ejercicio de rol como padre, ¿no? Porque no es solamente estar escuchando, sino también ser parte tomando distancias. Desde ya las actividades de los niños son actividades de los niños, pero también dentro de este universo de qué está haciendo, qué le pasa, qué está aprendiendo, también está bueno porque muchos sectores se ha visto que estaban más desvinculados. Entonces, como nosotros también queremos transformar todo lo, digamos, lo que uno puede llegar a ver no positivo, transformarlo en positivo, en este caso tiene que ver más con el saber, el estar presente, en conectarse con los chicos también desde este lugar. ¿Y quién te dice de acá a muchos años nosotros no íbamos a recibir esta forma de aprendizaje, ya que está avanzando de manera tan tan rápida la tecnología? Sí, sí, sí. ¿Por qué no pensar que de pronto esta era la forma? Yo tengo muchísimas entrevistas con los chicos por Zoom, ¿no? Tengo presenciales, este año por supuesto son todas por Zoom. Y yo no dejo de sorprenderme, ¿no? De lo que han trabajado, del vínculo del maestro con esos chicos por Zoom, del nivel de atención, de seriedad, de compromiso de los chicos, de los maestros. Y no estoy hablando de escuela privada, escuela pública, escuela rural, escuela de capital, escuela de Jujuy, de Fitzroy, qué sé yo, no sé, de todo el país. Y eso se ve en todos lados, no, por supuesto no conozco la totalidad, debe haber muchos lugares que hacen agua también, ¿no? Pero las experiencias que tengo fueron altamente positivas, sí. Exactamente, yo también quiero subrayar, remarcar, por ejemplo, en el caso de Nacho, las docentes que tienen a toda hora, siempre a pie de cañón, ante cualquier consulta, en sus clases, la verdad que es maravilloso, sinceramente, y también queremos mandarles un cariño enorme, porque más que nunca, acá se ve que la vocación del docente, ¿no? La verdad sí. que está puesta a prueba todos los días. Y bueno, es sumamente destacable los maestros que tenemos en nuestro país. Impresionante. Impresionante, sí, realmente. María Inés, como te dijimos anteriormente, un gusto tenerte en el programa. Para nosotros un honor. Y Nacho, seguramente te quiere decir unas palabras. Bueno, la verdad que me gustó mucho hacer esta nota, saber mucho más de tu historia. Y fue un orgullo gigante tenerte en el programa porque ya... leí muchos libros y bueno, te quería hacer esta nota para saber mucho más de vos. Bueno, gracias Nacho, gracias por preparar también las preguntas y por la excelente entrevista. Felicitaciones, la verdad que está buenísimo que estés en este rol de conductor radial, porque bueno, nada, uno tiene que probar de todo y así se descubren las vocaciones, ¿no? Así que me parece que está muy bien lo que estás haciendo, aprovechando además también, me imagino, el tiempo de la cuarentena. Sí. Totalmente.
Vos sabés que también, Marinés, con este programa, nosotros estamos en una radio principalmente cultural, queremos acercar a los chicos a la lectura, a la literatura. Es un aprendizaje enorme el que se adquiere leyendo principalmente, no solamente para acceder a un vocabulario amplio, sino también para dejar volar la imaginación, como bien dijimos al comienzo del programa, que hablamos al momento de escribir un libro, es dejar volar la imaginación, la creatividad, y bueno, yo soy una de aquellas que está bastante en contra de lo que es la Play, y todo esto, pero bueno, un poquito, a veces podemos llegar a negociar, pero nos encantaría tener tu palabra también respecto a este tema, de lo importante que es para un chico leer, y que le lean, ¿verdad? Yo creo que leer es un ejercicio, primero es un placer, digamos, lo primero que tiene que ser es un placer, y yo soy de los que piensan que no todo el mundo tiene que leer, porque hay gente a la que a lo mejor no le gusta, como a mí no me gusta, qué sé yo, el deporte, ¿no? Y hay gente a la que no le gustará leer, y está bien, pero cierto es que... desarrolla el intelecto, la capacidad de asociación de ideas, la creatividad, o sea, uno no necesita escribir para ser creativo, leyendo también, ¿no? Es una cosa que se desarrolla, adquiere un montón de elementos de lenguaje, de situaciones, de personajes, de viajes, es altamente positivo. No creo que haya que ponerlo frente a frente con la Play y la tecnología. Me parece que son dos cosas que apuntan a lugares diferentes y se pueden hacer las dos, ¿no? Yo le estoy sumamente agradecida a la tecnología porque me permite, por ejemplo, en estos momentos de cuarentena, jugar a Peppa Pig con mi nieta o... Claro. O enterarme, ¿no? Es un elemento que no es malo en sí mismo, depende de cómo se use, y también a los chicos los vincula, y bueno, nada, va a ser el mundo de ellos, va a ser virtual realmente, ¿no? Muy virtual. Principalmente tecnológico, así. Claro, como en todo el juego prepara. Ahora, cualquier cosa de esas es malo, o sea, un chico que no... Yo me acuerdo cuando yo era chica, mi hermano tenía un compañero que en los recreos lo único que hacía era leer, ¿no? Y no jugaba nada y leía, y todo el mundo estaba muy preocupado, porque claro, ¿no? Eso tampoco es normal, normal, digamos, sano, no normal. Tampoco es sano, no es sano estar todo el día en la Play, no, como en todo, equilibrio. Claro que sí. Exactamente, buscar el equilibrio, así es. Bueno, Marinés, gente, yo les cuento que este bloque fue auspiciado por Café Cabrales. Escuchamos. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. Café Cabrales acompañando los mejores momentos, las grandes entrevistas y justamente hablando de equilibrio, como venimos conversando con María Inés, el equilibrio del día también te lo da Café Cabrales, ¿por qué no? Y hablando de noticias y hablando de ustedes del otro lado que estuvieron llamando, dejando mensajes, vos sabés que muchos les da vergüenza, vos sabés que hay gente que da vergüenza participar y es totalmente comprensible, deja sus mensajes y les mandamos un beso gigante. Gigante, gigante, enorme, han llamado muchos, han adivinado la palabra del día de hoy. Bueno, la palabra que tenemos escrita es curable, pero hay un animalito acá encubierto. ¿Saben cuál es? Bueno, la gente adivinó. Por ejemplo, una de ellas que adivinó y ganó, Yamila de Acasuso, culebra. Culebra es el animalito que está escondido dentro de esta palabra. Y contanos, Nacho, ¿qué es la culebra? Bueno, la culebra es una serpiente, reptil sin extremidades, de cuerpo muy alargado y estrecho, con la cabeza aplastada, la boca grande y piel escamosa. Pequeño o mediano. Pueden ser especies terrestres o acuáticas. Así es, exactamente. Todos los días aprendemos algo, no te creo. No, que era acuática la culebra, no, te juro que no lo sabía. También viven en la tierra, viven en el agua,
se escabullen por ahí. Bueno, la palabra era culebra. Algunos escribieron que hoy nos pusimos medios malos porque decían que era medio difícil. Bueno, no sé. No sé. Yo la había sacado. La había sacado, claro que sí. Muy bien. Bueno, Marinés, la verdad que un placer nuevamente. Gracias por participar del programa, por contarnos, por hablarnos de tu trayectoria, por los tips también para todos aquellos que tienen ganas de comenzar a escribir, de introducirse en este maravilloso mundo de las palabras. Te mandamos un beso gigante, enorme, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias. Igual bueno, para ustedes, decimos, gracias por la invitación, que estuvo buenísima la charla, así que lo disfruté un montón. Bueno, y suerte con el programa, y cuando quieren, ya saben dónde encontrarme. Por supuesto que adiós. Sí. Muchas gracias. Beso enorme, gracias. Chao. Y como estábamos hablando recién también de la tecnología, a través de la tecnología nos pudimos también poner en contacto con esta gran escritora, porque si no hubiera sido imposible en estos tiempos de cuarentena. Bueno, gracias. A vos, no, a ustedes. Gracias, Marinés. Adiós. Y a vos te veo también el viernes 12:30 del mediodía por Metro. Por Canal Metro, que vamos a seguir con entrevistas en Revelados, con toda la información, con todo lo que necesitas y querés saber. Beso enorme, buena semana. Nos vemos, por supuesto, también el próximo martes acá por Piezas Sueltas. ¡Chau! El regreso lo vivimos juntos. Demos el volumen de... Uca, chaca, uca, 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 chaca, uca, 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 chaca, uca, 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 chaca, uca. Deep inside of me, girl, you just don't realize what you do to me when you